Bueno, gracias por poner el tiempo, ¿no? Porque estamos acá en un lugar donde hoy va a vivir una muy buena jornada de música, de cultura. Y nos encontramos y la verdad que es muy agradable cruzarlos, básicamente, porque yo primero los escuché y ahora los voy a escuchar en sus historias. Pero me daría ganas de ir de gira con ustedes, ¿eh? ¿Es eso lo permanente que tiene Sacalagua, digamos, en esta historia musical que han construido hace 6 meses, me decían? Aproximadamente 6 meses estamos construyendo esta historia de música. Pero que arranca con... A ver, vamos a contarle a la gente. Vos sos chileno. Sí, yo soy chileno. No vamos a decir porque llegaste a la Argentina porque vamos a tener problemas. No, vamos a tener problemas. Es por amor, pero no lo podemos decir. Ella es... Anda presentándolos. Bueno, yo los presento. Acá a mi lado tengo a Lourdes Garnica, que es de Colombia. Al lado está Victoria Bebacua, que es de Rosario, de Argentina. Justo al ladito allá está Samir Guerra, el serio, que es de Perú. La chica que está acompañándonos hoy también y en estos espectáculos que estamos haciendo es Andrea Seguel, que es de Chile también. Por allá también tenemos gente de Rosario, está Lara Pellegrini, Max Aguirre acá al medio y el rubiecito es Alejandro Blum de San Nicolás. ¿Y acá? Y mi compadre acá, Emiliano Zamora, también de Rosario. ¿Cómo nace todo esto? Tiene corta vida, pero ¿son todos músicos? ¿Cada uno venía por caminos diferentes? Claro, más o menos así. Veníamos todos como por caminos diferentes. Lourdes había llegado a vivir ya hace un tiempo a Rosario. Yo venía trabajando con Andrea en Chile por un tiempo allá, hace un tiempo atrás.
Y conocí a estos chicos, a Alejandro y a Emi, que ellos estaban de paseo por Chile, en Valparaíso específicamente. Nos conocimos y nos hicimos muy amigos y ellos me invitaron siempre a venir a Rosario, a conocer la ciudad y a un festival que se hacía ahí también, un encuentro de músicos que se hace. Así fue que un día decidí venir y bueno, y por cosas de la vida, como decíamos antes, el amor y otras cosas de la vida. No hace falta. El amor, la naturaleza y todo. Bueno, pero son decisiones. Lo bueno es remarcar las decisiones. Uno busca que el destino esté escrito y el destino no está escrito. No, claro. Y eso es lo bueno. Y la música tampoco. Hay que seguirla. Hay que seguirla para adelante. Y así fue como nos conocimos. Bueno, con Vika, que nos conocimos, somos compañeros. Empezamos a tirar la idea de armar esta banda y ella me habló de Samir, por ejemplo. Me recomendó a Lourdes. Y yo dije, le comenté de hacerlo con los chicos, que ya los conocía, que son buenos músicos. Y bueno, así se armó la banda, digamos. ¿Qué les va dando a cada uno qué cosas? Digo, porque es una conformación nueva, pero que lo que uno pudo rescatar es que hay mucha alegría y hay todo por descubrir, porque 6 meses es nada para la historia de una banda. ¿Qué cosas se van encontrando que por ahí no imaginaban y que les están pasando hoy? Claro, le paso a Lourdes. Sí. Que... Bueno, y después le preguntamos cómo llegaste acá, Argentina. Bueno, yo soy cantante de música tradicional colombiana. Estoy en la ciudad de Rosario hace casi 4 años. Canto principalmente en un grupo que se llama Huevo de Iguana, que hace música tradicional de la costa caribe de Colombia. Y bueno, me encontré con ellos porque yo a Vika ya la conocía hace rato, también a Alejandro, que son músicos y que son artistas que, en los que me he encontrado en puntos distintos, pero que aquí logramos reunirnos y hacer algo juntos. Creo que personalmente lo que me ha aportado esta música es enriquecer mi canto, porque tiene una métrica distinta, porque los ritmos son distintos, además de eso porque también es algo nuevo para mí en cuanto a eso, en cuanto a que es folclore y que es afro también, pero que es algo que yo no conocía ni sabía interpretar, pero que ahora definitivamente me gusta un montón. Entonces confluimos por casualidades de la vida, por estar en la misma ciudad, por quizá también por la necesidad de las ganas de tocar y las ganas que tiene cada uno de hacer esto, las ganas que tiene Álvaro de tocar, las ganas que tienen todos ellos de tocar, la Vika de bailar también, y bueno, yo me muero de ganas de cantar lo que sea, entonces a donde me inviten voy y canto, pero este proyecto me ha encantado precisamente porque es un intercambio cultural muy importante. Con varios instrumentos, que es también lo otro, si uno también imagina la posibilidad de ensayar, no es fácil juntarse para ensayar, poner un día, porque... Pues el dedo en la llaga. Digo, che, y estos tipos, si uno se pone frío, dice, ¿estos tipos cómo hacen para ensayar todos los días y sonar? Digo, porque o son 4, son 3, o están todos juntos, o yo digo, hay una que está buena, que es con la comida en el medio siempre es más fácil, o con algo para tomar. Y de ahí se da. ¿Ensayan una vez a la semana, dos? ¿Cómo se van encontrando? ¿O se ensayan por partes? Que yo por ahí la percusión en un lado anda, pues se pueden juntar las voces. Sí, nos hemos ido organizando de diferentes maneras. Al comienzo, cuando estábamos armando el repertorio, trabajábamos más, digamos, más separados, pero sí teníamos obviamente un encuentro semanal todos juntos, pero las 3 percusiones nos juntábamos, por ejemplo, con Álvaro, y con la ayuda del instrumento armónico armábamos todas las bases de la percusión, los ensambles, los cortes. Luego también ellos se juntaban y armaban la parte más de la forma de las canciones, bueno, toda la estructura, las armonías, todo eso. Y después nos juntábamos y ahí íbamos entre todos armando como podíamos. Y bueno, lo fuimos mejorando también en el hacer, en el tocar. De repente nos empezaron a invitar de muchos lados para tocar. Nosotros también empezamos a proponer el grupo en ciertos lugares de Rosario. Entonces, eso también llevó a que el grupo... se ponga las pilas. Empieza a tener escenario, que es lo además, claro, lo más importante. Me detengo en esto, porque por ahí ustedes son de Rosario, de otros países, bueno, San Nicolás y Pergamino, los que son de ahí saben que por ahí la ciudad chica tiene otra lógica. Y esta música no está explorada en estos lugares tanto. Puede estar explorada en CD, en MP3, o algún abuelo, o algún tío, o algún músico, o algún profesor. Hay un panorama que por ahí les puede abrir mucho, porque nosotros siempre planteamos el programa desde el lugar donde estamos. Estamos parados en el sur de la provincia de Santa Fe, somos una ciudad chica, rodeada de pueblos, nuestra música está históricamente influenciada por el folclore, el tango y el rock también, y no tenemos una música definida de estos lugares. Puede ser la orquesta del cuarteto, digamos, que está traída más de aquella típica orquesta de los 60, los 70. Y hoy, por ahí, esta posibilidad de salir a la ruta, el programa se llama La Ruta del Artista, puede meterlos en caminos donde por ahí
esto puede contagiar. Pues yo creo que siempre la centralidad la tiene Rosario, y es natural, es una cuna de músicos. Pero por ahí ustedes que han caminado más, hay lugares para transitar por aquí que les pueden abrir caminos y cabezas, ¿no? Porque por ahí está bueno eso, poder hablar. Sí, de hecho en Rosario también creemos que todavía es una música para poco explorada. Hubo una experiencia de un grupo hace unos años, Ajo Tinto, que tocaba música afroperuana también. Pero bueno, esta es otra, digamos, dentro de lo que es música afroperuana, es otro, es diferente. Bueno, cada grupo tiene su estética, su forma. Canela, tu boca de miel.
hacer una especie de clase de música práctica. ¿Qué es la, definime la música afroperuana, más allá de que hemos escuchado? Sí, el término que se utiliza en realidad, que es un investigador que se llama Nicomé Santa Cruz, él definió a todos estos géneros como ritmos populares de la costa peruana, como para que tenga un encaje más concreto. Entonces, ese sería el nombre, porque dentro de qué es la música de la costa del Perú, tenemos las zamacuecas, tonderos, unos valses también, a veces polcas también se tocan. Mirá vos. Y también tenemos la influencia de los pueblos negros que habitaron y que ahora estamos todos mezclados, que son como los landó, los festejos. Entonces, a todo ese grupo de música se le denomina música popular de la costa. Y lo que sería música afroperuana es básicamente de raíces negras, que serían los landó, los festejos, los zamacueca tiene una mezcla también. Hubo un sincretismo también en algún momento de la historia. ¿Vos te criaste escuchando todo esto? Sí. ¿Y en casa, en tu familia, había música? Mi abuelo tocaba la guitarra un poco, pero es como en todos los cumpleaños, allá siempre hay un festejo, siempre se baila un vals, o en un cumpleaños se contrata a alguno para que vaya a tocar y hace una serenata tocando unos valses también. Te pregunto esto porque toda la diferencia hace que por ahí aprendamos algunas cuestiones. Sí. En Chile y en Colombia también había música en casa, digo, no estaba, había familiares músicos, la música era parte de lo diario. Sí, personalmente, digo, tu familia, ¿eh? Mi familia, digamos, claro, ¿no? Claro, yo, mi padre es cantor popular, músico, guitarrista y eso. Entonces yo a él lo vi siempre en las peñas cantando, desde niño, digamos, desde muy chico. Y la verdad es que a mí no me gustaba mucho la música hasta como los 16, 15 años, que de repente llegó y ahí no se fue más. No había ni agarrado la viola. No, nada, yo era más como deportista, me gustaba jugar a la pelota o a otras cosas. No se me nota mucho ahora, pero... Quería ser zamorano. Vos querías ser zamorano. Bueno, pasaron muchas me cosas. Me vengan con la música. Claro, más encima llego a Argentina y me lleno de masa y pasta y cosas ricas. No, bueno. Hidrato de carbón. Claro, hidrato de carbón. Y así fue como que a los 15, 16 años aparece la música como acá, así en el cuerpo, y empiezo a tocar y no me doy cuenta y de repente a los 5 años ya estaba tocando la guitarra y después me empecé y le di con la música y no la solté más, digamos. ¿Y te mezclaste con gente de tu edad? ¿Mezclaste ritmos? Sí, claro, me empecé a juntar con gente de mi edad, así tocando música chilena, aprendiendo ritmos folclóricos. Después, cuando me metí en la música folclórica, me gustó mucho y empecé a investigarla, a meterme. Me metí en grupos donde tuve la oportunidad de viajar también por otras partes del mundo. Entonces, así fue como que empecé a tener un aprendizaje más, digamos, como cotidiano. Como en festivales donde estaba, había un grupo y les preguntaba, encontraba con músicos. Como ahora mismo en esta peña nos encontramos con unos chicos de Rosario que ya nos conocíamos de antes y son grandes músicos. Entonces, tener esos contactos así con otras personas que saben otro ritmo y que tienen otro recorrido es buenísimo, porque eso te nutre como artista en general. ¿Cómo surgió el nombre? ¿Quién lo puso? ¿Entre todos? ¿Fue algo rápido, no, sin problema? No, nos pusimos a buscar nombres como que... sin apuro, digamos, pero como que queríamos tener una identidad, un nombre así como que nos dé una identidad. Y sí, nos pusimos a pensar y surgió esta denominación Sacalagua porque es un término que se usaba en la época, digamos, de la colonia en Perú para designar, digamos, a un tipo de persona. Por ejemplo, están los mulatos, los zambos, los criollos, digamos, todas las denominaciones que existían en ese momento de acuerdo a las mezclas que se iban haciendo entre españoles, pueblos originarios, negros. Y este, digamos, Sacalagua se le llamaba a aquellas personas que tenían rasgos negros, pero por ejemplo eran muy blancos o rubios, pero con bocas gruesas, motas, digamos. Claro, como... Pero más tirando... Tendríamos el mulato. Claro, pero el mulato... La nuestra, claro. Claro, pero el mulato, digamos, es como más morocho, digamos. El Sacalagua puede ser, por ejemplo, él, rubio, pero con gesto, con rasgos de negro. Claro, exactamente. Mulata te, sería te pusieron en el lugar de... Así que ahora le vamos a poner... Claro, yo te vi un toque afro, pero no me animé a decirlo. Claro, me faltaba concepto, digamos. Yo no tenía el concepto. Lo más afro que tiene son los lentes. Claro. Le vamos a poner Botox. Sería Botox así, en yo la no sabía que había afro de estas características. Así que así surge Sacalagua con esa identidad. Nos pareció que estaba bueno pensar esto de que los colores al fin y al cabo, digamos, mucho no dicen, sino que el arte, la música se contagia y se expresa así con alegría. ¿Y cómo los trata la Argentina a ustedes y Rosario en especial a quienes no son de aquí? Digo, negra, la verdad, la negra que viene de...
La verdad, no hay problema. Sí, bueno, la verdad que yo no estoy acá viviendo, vengo de vez en cuando. Uh-huh. Sí, ya está tercera vez que vengo en el año y aprovecho de tocar con los chicos y tal, porque como decía Álvaro, teníamos un trabajo ya recorrido nosotros musicalmente. Y la verdad es que, bueno, si vengo ya por tercera vez, porque... Da ganas de venir. Es porque, claro, porque aquí encuentro realmente familia, más allá de lo musical, en lo personal y en los lazos, digamos, que ya se generaron hace un par de años. Y para mí es súper enriquecedor porque yo también me voy con mucho aprendizaje. Y llego allá y trato también bueno, yo soy cantante, entre paréntesis, entonces trato también de complementar mi trabajo como tal, como intérprete. Y bueno, cada vez que vengo también aquí en Rosario hay cada actividad que trato de no perdérmela, en tanto talleres, seminarios, y también van, digamos, enriqueciendo, claro, tal cual, enriqueciendo todo lo que uno hace como músico, como artista. Así que bien, feliz siempre de volver. ¿El amigo peruano? ¿Ahí? ¿Lo tratan bien? ¿Hace mucho está acá? Acá hace unos 5 años más o menos. ¿Y siempre estuviste radicado en Rosario o no, anduviste dando vueltas? No, primero viajando, uh-huh, recorriendo la Argentina y muchos otros lugares, y después decidí quedarme en Rosario. ¿Y ahí encontraste tu nuevo lugar en el mundo por el momento? Por ahora sí, sí. Por ahora. ¿Extrañas algo de allá? Algunas cosas, pero más que extrañar es como recordar así alegremente. Bueno, sí. Señal de que la estás pasando bien. Sí, sí. O la sí. Nostalgia sería todo lo contrario, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y mirá que nosotros somos medio nostalgiosos los argentinos. En ese sentido, andamos siempre medio llorones. Claro. Si no, no somos nosotros, pero está bueno. Pero hay un detalle que quiero marcar que es, yo no he cruzado banda con tantas mujeres y eso está bueno. Por lo general, es un detalle, digamos. Yo he cruzado banda, pero por lo general, muchos varones, o sea, hombres. Y esto es una banda que bueno, tiene una mixtura diferente que también... Es un dato a tener en cuenta que debería ser natural, pero que evidentemente no lo es, porque siempre varones, varones, varones. Y que la mujer además tiene su lugar en la música, y vaya que hay en Latinoamérica cantantes y músicos de la San Dios. Sí. ¿Por dónde van a seguir próximamente? ¿Por dónde van a andar? Porque está bueno que los puedan cruzar, que los crucen, que los encuentren por dónde, para los que quieran escucharlos y subirlos al escenario. Mira, bueno, de diferentes formas nos pueden encontrar. Principalmente, bueno, lo que ya todos conocemos de las redes sociales, el Facebook, que sí, tenemos nuestra página, Sacalagua, Música Afroperuana, en Facebook ya nos encuentran así, le ponen un me gusta y ya van a saber que todas las cosas que estamos haciendo y todo eso. En YouTube tenemos algunos videos también, un canalcito que también pueden suscribirse ahí y ahí también encuentran nuestro trabajo en vivo, en una presentación que hicimos en un bar de allá de Rosario. Como te decíamos, llevamos poco tiempo, entonces ya estamos tratando de subir de a poquito cositas así al escenario, entonces también esto de la entrevista y tocar acá en vivo nos viene re bien, es como, va a ser buenísimo. Le agradecemos desde ya a la gente que nos va a ver en el futuro y eso. A Diego también, a Dieguito Zavala, que nos invitó aquí en la Peña del Reciclón, y a la gente con la que nos vamos a contactar y vamos a estar así con ellos, digamos, ahora. Agradecidos por eso. Y lo de la mujer te lo aclaro. Bien, ahí viene el conflicto. Para nosotros, no, todo lo contrario. Para nosotros como grupo, digamos, las chicas que estén en el grupo es lo mejor que nos pudo haber pasado, digamos. Ellas tienen una forma como de... Son más responsables que nosotros. No, y además generan un ambiente, un clima. Un clima en el grupo que es maravilloso de vivirlo. O sea, puro hombre, ya estaríamos jugando a la pelota o agarrándonos a mirá a que piña, justo antes del Día de la Madre, estamos quedando maravillosamente claro. Bien. Mira. Mañana es el Día de la Madre. Es que en Chile el Día de la Madre en mayo. Bueno. Sí, el 10 de mayo. Lo pasamos en mayo en Chile, para quedar bien. Guardá la cinta. Guardá la cinta y la pasamos. Claro, en mayo lo pasamos y vamos quedando bien de acuerdo a los países. Claro. Yo le pediré una última definición porque estamos en un lugar donde están armando y no queremos sacarle más tiempo a los demás músicos. Sí. Y agradecemos mucho a la gente del Reciclón y a la Posta de Juárez. ¿Por qué yo tendría que ver y quien está viendo, con qué me encuentro cuando los veo a ustedes arriba en el escenario? ¿Qué voy a presenciar? ¿Qué tienen para darme? Mira, lo que nosotros hacemos es específicamente, bueno, música afroperuana de la costa del Perú. Tenemos ritmos muy contagiosos como el festejo, como la última canción que escucharon. Así bien alegre, donde se puede bailar. En nuestro espectáculo estamos sumando danza también. Estamos invitando a la gente a bailar, a mostrarle algunos pasos y eso así. Hoy día lamentablemente no las pudimos traer a la chica porque era más o menos complicado. Es todo un tema moverse. Es todo un tema moverse, claro, porque somos 8 músicos, 9 ahora con Andrea. Y tenemos nuestro espectáculo es muy alegre, con muchos tintes así lindos, de colores lindos, de la flauta traversa, tenemos piano, tenemos bajo.
tres percusionistas, con instrumentos como ese, por ejemplo, que son de la cultura afroperuana, que la quijada. ¿Le puede mostrar ese? La quijada o jacharaina se le dice también. Los instrumentos que ves acá, sí, están declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Mira, por bueno, el gobierno del Perú. De Perú. Después de muchos años de no reconocimiento que existían, porque en un tiempo quedaron relegados estos instrumentos. Y a partir de investigaciones y reivindicaciones históricas, se pudo lograr de que sean declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Este de acá, por ejemplo, es la quijada de burro. Y este es un instrumento de percusión también que se toca con las muelas. Entonces, es una especie de cencerro. Es claro, como, sonido, ¿sí?, muy particular. Sí. Sí, y esta es la cajita, que antiguamente esto se utilizaba en los tiempos de la colonia, cuando habían esclavos negros aún, como caja para pedir las limosnas, ¿no? Entonces esto tenía una ranura acá y se pasaba, los esclavos negros en ese tiempo pasaban en las iglesias pidiendo la limosna. Con el tiempo se fue adaptando. Y al no tener posibilidades de instrumentos, porque en un tiempo se prohibieron todos los tambores, se los quitaron con el afán de erradicar. Entonces inventaron esto, que es ahora una cajita, ¿no? Y este se toca. Entonces, a partir de esto es que sale un ensamble. Y después tenemos el cajón, que también es patrimonio cultural. Por ahí ya mucho más conocido que esto. Es mucho más conocido y, como dicen muchos investigadores, si bien el origen es afroperuano de Perú, hoy en día el cajón es mundial, ¿no? Hay cajones que están hechos acá o en Chile o en cualquier parte del mundo y que suenan muy bien y no tienen nada que envidiarle a Perú, o músicos también que ejecutan el instrumento de una manera espectacular que no tienen nada que envidiarle. Y allá en Perú es como una alegría de que el instrumento haya podido salir, traspasar frontera. Es como el caso de la guitarra o como otros instrumentos que ya, si bien tienen un origen, es como más mundial. Sí, sí, además ponerlo, sí, en el conocimiento de todo para que tenga un reconocimiento histórico, que a veces lo que no se ha dado, entonces, sí, sean olvidados y no por casualidad. Sí, y sobre todo la difusión de estos instrumentos también, que en muchos lugares no se conoce, es como un poco ahí la automisión que uno se va imponiendo en bueno, algunas cosas. Bueno, yo le daría las gracias, diría viva Latinoamérica unida y libre, digamos, y con mucha música. Quiero decir lo último, perdona, discúlpame, Samir, para recordarte antes, sí, de las fechas y dónde nos pueden encontrar. Dale. El 21 de noviembre vamos a estar en Venado Tuerto. ¿En dónde? ¿En el galpón? Vamos a estar en el resto del galpón. En el resto del galpón, uh-huh, grabé yo ahí, porque sí, ahí nos atiende de maravilla y cuando no tenemos lugar para grabar, sí, vamos ahí, un lugar hermoso. Definitivamente ese es uno de los mejores lugares a donde uno puede ir a tocar. El resto del galpón es un lugar que atiende muy bien a sus músicos, que siempre está presto a escuchar cosas nuevas y a traer cosas nuevas para que la gente del lugar las conozca. Yo he podido asistir ahí con Huevo de Iguana y definitivamente el público siempre es cambiante, pero siempre recibe muy bien la música nueva. Y además han agendado permanentes shows. Sí. Que van rotando con diferentes bandas y con bandas de afuera y bandas de Venado. Venado, tremenda tierra de músicos, para el que no lo conoce. Sí. Bueno, Pulga Luciani, Quintino Chinal y Cosita García son tipos de ahí que han salido. J. Morelli, el baterista. O sea, hay tierra de músicos, así que van a ser muy bien recibidos. Y además, esto se está viendo en Venado. Oh. Porque el canal también se ve en Venado. Muchísimas y no sé gracias. Si alguien quiere dar un saludo de nada, pero agradecido por la invitación. No, y pero un placer. Sí, muchas gracias.